Eso, de nuevo, bienvenidos al seminario web de CME Workshop. So vamos a empezar. La clase de hoy, que es el CME Workshop, anteriormente era de 60 minutos, era una clase de una hora, pero hemos añadido unas cositas. So la clase ahora es 90 minutos, es de 3 a 4 y media. Como a la mitad les voy a dar una pausa para estirarse, tomarse un cafecito, lo que sea. Y para darnos un chance para refrescar y poder seguir porque es bastante información. La clase de hoy se está ofreciendo usando los productos que son gratis de Miami o que son parte de su membresía. Y tenemos el mes de junio dedicado a los productos que son gratis para nuestros miembros. Se pueden ver aquí en el sitio miamirealtors.com/ free from Miami. So voy a compartir con ustedes en el chat el enlace a esta página. También tenemos una página dedicada a los recursos para los reportes de comparables, el CME. Tenemos los productos de Matrix, Realist, IMAP, RPR y Remind Pro, donde podemos crear reportes de comparables. Son los productos que vamos a usar en la clase de hoy. También tenemos aplicaciones móviles. Las aplicaciones de RPR, Remind y HomeSnap se pueden usar para crear reportes de comparables a través de su móvil o su tableta. Las aplicaciones se hablan en las clases de Mobile Realtor with Miami. Son dos clases, Part 1 y Part 2. Y tenemos las grabaciones en YouTube y en Miami Realtors Live. Tenemos una hoja de información y recursos donde dice Download our information sheet for CMA Workshop. Okay. Le abre una hoja de información con nuestra información de contacto, nuestras redes sociales, el enlace a las grabaciones del CME Workshop y un poco de información de los productos que vamos a usar en la clase de hoy. Creo que Connie ya compartió con ustedes en el chat los enlaces y también el documento. So de nuevo, en la clase de hoy vamos a hablar de los productos o usar los productos de Matrix, IMAP, RPR, Remind y Realist para crear reportes de comparables. Y vamos a empezar primero de todo con el producto de Matrix. So vamos a entrar al Miami Gateway de miamirealtors.com. Vamos a buscar Login with the Miami Gateway que sale aquí arriba en el centro, al principio del sitio o debajo de los anuncios a la izquierda. También tenemos la opción que dice Miami Gateway. Vamos a entrar al Gateway y abrir a Matrix. Y tenemos dos reportes que podemos crear aquí en Matrix. Tenemos el CMA, que es el reporte, es la presentación. Y tenemos el CMA OneLine, que es un resumen de información y estadísticas. So les voy a enseñar cómo crear los dos reportes. Vamos a empezar con el CMA. So se supone si van a crearle una presentación a un cliente prospectivo que quisiera vender su propiedad, que ustedes vayan a ver la propiedad para de ahí poder seleccionar y analizar los comparables que salen en Matrix y poder usar los comparables que sean más parecidos a la propiedad que estén estudiando. So yo he seleccionado una propiedad que se vendió en el MLS en junio del año pasado, so ya hace un año casi. So vamos a, porque es el ejemplo, vamos a abrir los detalles del listado de esa venta cerrada de esa propiedad del año pasado para poder analizar la propiedad y de ahí vamos a buscar comparables para analizar los resultados y seleccionar los comparables. So aquí tenemos la propiedad que vamos a usar de ejemplo, que vamos a estudiar. Okay. Y como ven, han remodelado la cocina. Okay, está bastante moderna la propiedad. Han remodelado los baños y tienen piscina. Ahora, la idea es buscar y seleccionar comparables que sean propiedades parecidas a esta, pero algunas veces tenemos que seleccionar comparables que en este caso quizás no tengan una piscina o que tengan una habitación de más o de menos y podemos ajustar los valores de esos comparables. Ahora, el criterio que yo voy a usar en la búsqueda es el criterio que se ofrece en la certificación Pricing Strategy Advisor.
el PSA, que es básicamente una certificación que se trata de las búsquedas de los comparables y el análisis de los resultados de la búsqueda para seleccionar sus comparables apropiadamente. Ahora, en los remarks también nos están explicando que acaban de remodelar la casa, tiene 3 habitaciones, 2 baños, le han reemplazado el techo, el aire, han remodelado los baños, la cocina, tiene secadora, lavadora, tiene losas de cerámica, piso también han cambiado y añadido madera, tiene piscina, etc. So ahora vamos a buscar comparables. Voy a entrar a una búsqueda, voy a sobrepasar el mouse en Search y voy a entrar a RE1, RE2, que es la búsqueda de ventas residenciales y listados residenciales activos. Ahora mínimo vamos a buscar, si podemos, porque tenemos un seller's market, o so el inventario está un poco bajo, vamos a buscar una combinación de listados activos y de ventas cerradas de los últimos 6 meses. Si se fijan, en el campo de close sale sale de 0 a 180 días, o sea, las ventas cerradas de los últimos 180 días, que serían los últimos 6 meses. Hay personas que también les gusta añadir active with contract y pending, pero es opcional. La propiedad, como vieron, es single family, so voy a marcar single family, single. Y cuando es single family o townhouse, vamos a buscar comparables que estén a media milla de la propiedad. Si es un condominio, nos vamos a quedar en la misma subdivisión, en esa torre de condominios. Pero este single family, so usando la primera opción que dice Map Search, voy a cambiar de cuarta milla a media milla, so de 0.25 a 0.5. Y donde dice Miles of, voy a colocar la dirección de la propiedad. Oprimo la tecla de Enter en el teclado. Y sale la sugerencia del sistema de Matrix que dice Did you mean con la dirección completa de la propiedad. Le hago clic y si se fijan hay una frase que ahora dice Map Area Selected. Asegúrense que esa frase ha cambiado. Si no ha cambiado la frase, el sistema no ha reconocido la ubicación de la propiedad y no ha dibujado radios. So, siempre fíjense en esa frase. Ahora vamos a buscar propiedades parecidas a esta. Sabemos que esta propiedad tiene 3 habitaciones, so vamos a buscar resultados que también tengan 3 habitaciones. Y la propiedad tiene 2 baños, so vamos a buscar resultados que tengan 2 baños. Para los pies cuadrados, es difícil, especialmente con single family, que vayan a encontrar otras propiedades que tengan los mismos pies cuadrados de living area. Si es un condominio o si es un townhouse, casi siempre podemos buscar propiedades que sean exactamente iguales. Pero con single family van a haber algunas diferencias. So, lo que hacemos es que vamos a calcular un rango para los pies cuadrados del living area y los pies cuadrados del terreno y vamos a calcular una diferencia de 20%. Si es un condominio, vamos a calcular una diferencia de 10%. Ahora, ya habíamos estudiado la propiedad, se supone que ya han ido a ver la propiedad y yo sé que esta propiedad tiene 1.490 pies cuadrados, o sea, casi 1.500 pies cuadrados del living area. So, para calcular el 20%, lo que voy a hacer es abrir la calculadora. ¿Okay? Y vamos a calcular el 20%. Son 1.500. Calculamos el 20%. Serían 300 pies cuadrados. Para crear el rango, vamos a quitarle 300 pies cuadrados para crear el mínimo. So vamos a buscar propiedades que tengan mínimo 1.200 pies cuadrados y vamos a sumar y añadir los 300 pies cuadrados también para buscar el máximo. So vamos a buscar propiedades que tengan entre 1.200 y 1.800 pies cuadrados. Y vamos a usar ese rango en Matrix donde nos piden Square Foot Living Area. So, de 1.200 pies cuadrados a 1.800 pies cuadrados. De nuevo, si es un condominio, vamos a calcular el 10%. Repetimos el proceso con los pies cuadrados del terreno. Este terreno tiene casi 7.500 pies cuadrados. So, el 20% serían 1.500. So, vamos a buscar
propiedades que tengan un terreno entre 6.000 pies cuadrados y 9.000 pies cuadrados. De nuevo, estamos buscando propiedades que estén cerca de esta propiedad, que sean parecidas a esta propiedad con número de habitaciones, baños, pies cuadrados y terreno. Y por supuesto, en esta situación, con este ejemplo, que también estén remodeladas como estuvo la propiedad que estamos estudiando. Hemos añadido el criterio de la búsqueda y vemos al final que tengo 10 resultados. Tenemos que seleccionar de esos 10 resultados mínimo de 3 a 4 comparables. Si no salen suficientes resultados o no salen resultados porque va a suceder, pueden buscar las ventas cerradas del último año en vez de las ventas cerradas de los últimos 6 meses. Pueden también ampliar la búsqueda a propiedades que tengan de 3 a 4 habitaciones o de 2 a 3 baños. Y cuando lleguen al punto en el proceso donde se pueden ajustar los precios, tuvieran que ajustar el valor de los comparables para nivelar la situación. So, vamos a revisar los resultados. Entramos y le hacemos clic a Results. Como ven, no tenemos listados activos. Tenemos uno con contrato, tenemos 7 ventas cerradas y 2 ventas pendientes o pending. So, vamos a entrar a cada listado, a cada resultado, a revisar cada uno y de ahí seleccionar nuestros comparables. So, abrimos el primero. Vamos a revisar las fotos. Y por lo que veo, inmediatamente puedo ver que esta propiedad no se ha remodelado, no la vamos a seleccionar o escoger. Le hacemos clic a Next y seguimos a la segunda propiedad. Y le hacemos clic a las fotos. Vamos a ver si han remodelado esta propiedad. Me parece que sí. Vamos a ver la cocina. Tiene piscina, igual que la propiedad que estamos estudiando. Se ve que se ha remodelado y está bastante moderna. Los baños también. Listo, perfecto. Vamos a seleccionar esta propiedad como comparable. Vamos a ver lo que dicen en los remarks. Okay. So vamos a seleccionar. Hay un cuadrito pequeño a la mano izquierda debajo de la pestaña que dice Listing. Vamos a marcar y seguir. Okay, vamos a ver esta. Tiene garaje, pero podemos ajustar el precio un poco si tenemos que hacerlo. Está remodelada. Los baños también. No tiene piscina, pero de nuevo se le puede ajustar el precio. Vamos a seleccionar esta propiedad también. Seguimos. Tienen garaje. De nuevo se puede ajustar el precio luego. No tiene, o sí, tiene piscina. Pero solamente tengo 6 fotografías. No hay fotografías de la cocina ni de los baños. O no sé si han remodelado la cocina y los baños. No la voy a seleccionar porque no tenemos suficiente información. Seguimos. Next. Abrimos las fotos, vamos a ver. Esta también me parece que está remodelada, bueno, por afuera por lo menos. La cocina está remodelada, perfecto. Los baños también. Listo, a ver si tienen piscina. No tienen piscina, pero de nuevo se puede ajustar el precio luego. So, vamos a seleccionar esta propiedad. Marco, ya ha llegado a las 3, pero vamos a terminar de analizar las que quedan, los resultados que quedan. Next. Okay, la cocina está bastante remodelada. No tienen piscina. No veo los baños o no vi fotografías de los baños o no sé si los baños también están remodelados. No quiero seleccionar esta propiedad porque no tengo suficiente información, no tengo suficientes fotografías. Next, seguimos. Solamente tienen 7 fotos, tampoco tengo suficiente información. Seguimos.
No está remodelada, solo no vamos a seleccionar esa. Estamos casi al final. Esta tampoco me parece que está remodelada. Vamos a ver. No. Seguimos. Aquí tenemos la última propiedad. La cocina no está nueva, pero no. Ah, y los baños no están remodelados tampoco, eso no vamos a seleccionar. So, terminamos con exactamente tres comparables. Okay. Voy a regresar a la tabla de resultados. Le hago clic a Agent Single Line. Y ahora que hemos buscado y seleccionado nuestros comparables, vamos a crear el reporte de comparables. Okay. So, vamos a entrar al CMA. Al final sale en Actions el botón que dice CMA. Le hago clic. En el inicio, vamos a seleccionar nuestro contacto o si no hemos guardado el cliente como contacto, le hacemos clic a Create a New Contact y lo guardamos. Select CMA Language. Pueden crear el reporte en inglés o en español. Sí les voy a dejar saber que este es el único sistema que le ofrece un reporte en español. Los otros sistemas que vamos a usar hoy, IMAP, RPR, Remind y Realist solamente le ofrecen los reportes en inglés. En la descripción voy a colocar la dirección de la propiedad. Y seguimos. De Start vamos a las hojas de información. En la clase de Matrix X301 yo les enseño qué información sale y qué está representado en cada hoja de información, cada hoja que existe aquí que está disponible. Y les ofrezco una recomendación, que es lo que ven aquí a la mano derecha. Ahora, si quisieran ustedes usar otras hojas, reordenarlo de otra forma, lo pueden hacer. Acuérdense que es preferencia personal y cuando ustedes ya tengan sus hojas preferidas, pueden guardar ese formato usando la opción al final que dice Set as Default. Okay, cuando terminen de seleccionar y ordenar sus hojas, seguimos al Subject Property. Para añadir la información de la propiedad que estamos estudiando, lo podemos entrar todo manualmente usando la opción que dice Type in the Subject Property Field Manually. Como ven, esta propiedad que estoy estudiando estuvo en el MLS, se vendió hace un año. Yo puedo usar el número de MLS en este campo y rellenar esta parte usando esos detalles. Si no tengo el número de MLS, puedo usar la última opción, que es la búsqueda. Si la propiedad no está en el MLS, la única opción que tienen es rellenarlo todo manualmente. Okay, yo tengo el número de MLS. Yo sé que estuvo en el MLS, so voy a usar el MLS number y le hago clic a Fill. Se rellena toda la información. Puedo editar y subir otra foto. Puedo editar o borrar los remarks si quisiera. Cuando terminen de editar esta parte, pueden seguir al cover sheet, que es la primera hoja que sale en el reporte. En esa hoja vamos a tener una foto de la propiedad. Podemos subir una fotografía diferente o más reciente. Podemos terminar de añadir la información del cliente. So voy a añadir la dirección. Y tenemos la información nuestra. Ahora, en la primera clase de Matrix X101, nosotros les enseñamos cómo editar su información de CMA y sale aquí al final. Acuérdense que pueden hacerle clic a su nombre a la mano derecha en la esquina superior, entrar a las configuraciones, settings y entrar a My Information, mi información. La clase de hoy nos estamos enfocando en los reportes de comparables, pero acuérdense que cada uno de estos productos tienen varias clases. Matrix tiene cinco clases, Matrix X101, 201, 301, 401 y 501. IMAP tiene mínimo dos clases, IMAP, Tax Roll Solution y Show Me the Money, que mañana tenemos la clase de Show Me the Money por la tarde. Remind tiene varias clases también y ofrecí
la clase ayer y estoy editando las grabaciones para subir las grabaciones a YouTube. RPR tiene dos clases, RPR residencial y comercial. Y también tienen la aplicación móvil. Y Realist tiene sus propias clases. So, nos estamos enfocando en lo que es buscar y crear reportes de comparables, pero si quisieran aprender un poco más de los sistemas, les recomiendo las clases de cada sistema. Cuando terminen de editar su información del cover sheet, podemos entrar a los comparables. Vamos a ver las propiedades que ya habíamos seleccionado. Okay, podemos seguir al mapa, donde vamos a ver más o menos la ubicación de esos comparables en relación con la propiedad que estamos estudiando. Después del mapa, tenemos los adjustments, que serían los ajustes de precio. Lo que ven aquí es la propiedad y los comparables, el estatus, el precio, y vamos a ir ajustando algunos precios y la columna que dice Adjusted Price cambia para reflejar esos cambios. So, los ajustes de precio se van a hacer para poder nivelarlo todo. O sea, algunas veces tenemos que seleccionar comparables que tienen algo de más o algo menos y tenemos que ajustar el valor para nivelarlo. So, por ejemplo, en esta situación, todos los comparables tienen tres habitaciones, dos baños, no tienen medio baño. Pero veo que la propiedad tiene piscina, uno de los comparables tiene piscina y dos no tienen piscina. Tienen que determinar el valor exacto. Lo que harían es una búsqueda adicional de las ventas en esa zona de propiedades con piscina en comparación con propiedades sin piscina. Y digamos que después de esos estudios adicionales, veo que las propiedades que se vendieron con piscina se vendieron por más o menos 20 mil dólares más que las propiedades que no tienen piscina. Lo que hacemos es que vamos a añadirle ese valor a estas propiedades. Y, ejemplo, una piscina le puede añadir 20 mil dólares a la propiedad. Voy a simplemente colocar el número 20 mil. Si tuviera que hacer esto y quitarle valor, o sea, la situación si fuera al revés, en vez de colocar el número 20.000, coloco el símbolo de menos y el número 20.000 para quitar 20.000 dólares. ¿Okay? Cuando terminen de ajustar los precios, pueden entrar a Pricing, donde vamos a ver los precios originales y los precios ajustados. Y yo siempre me enfoco en estos números aquí. So veo que el promedio y el medio de los precios y los precios ajustados va de casi 520 mil dólares hasta 545 mil dólares. Y nosotros siempre les recomendamos a ustedes que le ofrezcan al cliente un rango de precio. So donde piden el Suggested List Price, aquí yo voy a pedir o decirle al cliente, explicarle que podemos pedir y listar la propiedad por 520 mil dólares hasta 545 mil dólares y por supuesto el cliente va a querer listarlo a 545 mil dólares. Donde dice notes, pueden añadir una explicación, es opcional. Puedes simplemente colocar una frase para que vean dónde sale en el reporte. Y con eso hemos terminado el reporte. Con cada paso, el sistema está automáticamente guardando lo que hemos hecho. Y ahora al final puedo abrir el reporte y verlo. Puedo enviarlo por correo electrónico. Veo las hojas de información. Veo que he seleccionado tres comparables y los detalles de la propiedad. Si abrimos el reporte, aquí tenemos el cover sheet y tienen dos diseños, so tienen sus opciones. Veo los ajustes de precio que salen al final. No salen con una descripción, so tuvieran que ustedes explicarle al cliente los ajustes que se hicieron y por qué. Tienen el CMA Pro Report, donde sale cada comparable con los detalles y los remarks y una fotografía. Con los gráficos divididos por estatus
y una tabla con las calculaciones de todo. En la recomendación de precios sale el rango que les estoy recomendando al cliente. Y si tuvieran notas, o si habían añadido las notas y la explicación, sale aquí en este espacio donde ven la frase, el análisis de este mercado y de los comparables, y sale aquí abajo. Yo también les recomiendo que dejen o que incluyan en el reporte su garantía como realtor y los beneficios de trabajar con un agente de bienes raíces y el mapa. Si es un condominio, no van a necesitar el mapa. Ahora, ¿dónde salen los reportes de comparables? Digamos que ustedes se salen de Matrix y regresan mañana y quisieran ver el reporte de nuevo. Todos los reportes de comparables se van a encontrar en MyMetrix, MyCMAs. Aquí está el reporte, le hago clic. Si quisiera editarlo, le hago clic a Edit CMA. Si quiero verlo, View CMA, enviarlo por correo electrónico, Email CMA o borrarlo, Delete. El sistema de Matrix automáticamente borra los reportes que tienen más de 180 días, o sea que a los 6 meses ellos automáticamente van a borrar el reporte de comparables, pero por supuesto ustedes pueden guardar una copia en su computador. Ahora, yo voy a entrar a editar el reporte de nuevo porque les quiero enseñar cómo añadir hojas al reporte. So, en el reporte, si le hago clic a Pages, al final a la mano izquierda dice Manage Custom Pages, porque yo puedo subir hojas de información mientras estén en formato PDF, sea un flyer, sea un material, algún material de promoción o mercadeo, sea un flyer de Miami Realtors que está en la sección de Co-Branded Materials, lo que sea mientras esté en formato PDF. Yo lo puedo subir para incluirlo en mis reportes de comparables. So, lo que les quiero enseñar es cómo entrar a IMAP ahora a buscar comparables y combinar la información que se ve en IMAP con la información que hemos encontrado en Matrix. ¿Por qué? Lo que acabamos de ver aquí en Matrix son las ventas que ocurrieron y la actividad que está ocurriendo a través de agentes de bienes raíces. Pero van a haber ventas que se están grabando legalmente que ocurrieron sin agente. Por ejemplo, for sale by owner, donde el dueño decidió vender la propiedad sin agente de bienes raíces. Esa información no lo vamos a ver, o esas ventas no van a salir en Matrix, pero sí van a salir en IMAP, porque IMAP tiene la información del récord público más la información de la MLS. So, vamos a regresar al gateway y vamos ahora a entrar a IMAP. Le hago clic a IMAP. Okay. Y IMAP siempre se queda con las últimas opciones que ustedes habían usado la última vez que entraron a IMAP. So, siempre verifiquen que están en la búsqueda de tax y que están en el condado. Okay. Correcto. So, yo estoy buscando una propiedad en Miami-Dade, el tax record. So, donde piden el property address, voy a colocar la dirección de la propiedad. Enter o le hago clic a Start Search y se abren los detalles de la propiedad. Ahora, a la mano derecha dice Find Comparables de buscar comparables. Voy a hacerle clic y vamos a revisar el criterio. Okay, donde dice Comparison Criteria. Igual que en Matrix, aquí yo lo tengo con el terreno y el living area a más a 20% de más o de menos. Buscando comparables a media milla de la propiedad. Las ventas que han ocurrido en los últimos 6 meses y aquí solamente vamos a ver ventas. Estoy ignorando el año de construcción. Bathrooms, voy a colocar que tengan aquí bedroom y bathroom igual que la propiedad. Ok, estoy ignorando lo demás y le hago clic a Update Criteria. Ahora, si ustedes están usando el mismo criterio cada vez, lo que pueden hacer es colocar su criterio y simplemente hacerle clic a Set as Default para guardar ese criterio. Los resultados que salen en pantalla. Cada resultado que tiene la R azul, como ven aquí,
es que ocurrió a través de un agente de bienes raíces. Estas ventas ocurrieron en el MLS y ya nosotros habíamos buscado y revisado esa información. Voy a quitar esas propiedades, esas ventas, simplemente quitándole la tilde a todos los resultados que tengan esa R azul. Y como ven, ahora salen al final desactivadas. Todavía las veo yo, pero están en gris o están desactivadas. Me quedo con dos ventas que ocurrieron y que están legalmente grabadas en el récord público, pero que no sucedieron a través de un agente de bienes raíces, no salen en el MLS. Ahora, no me sirven para determinar el valor o el precio de la propiedad. ¿Por qué? El análisis que hicimos en Matrix nos dejó con un rango de 520 mil a 545 mil dólares. Pero miren acá, estas dos propiedades que se vendieron sin agente se vendieron por 412 mil y 407 mil dólares. O sea, que en este ejemplo, yo le puedo enseñar esta información al cliente para comprobar que las ventas que ocurren con agentes de bienes raíces, las propiedades de esas se venden por más que si una persona trata de vender la propiedad sin agente, si trata de vender la propiedad sin representación. Si yo quisiera incluir esta información en el reporte, en la presentación, yo puedo bajar esta información en formato PDF para combinar esta información con el reporte de Matrix o con el reporte de RPR. Si salen comparables que se han vendido más o menos por el mismo precio, que habían ustedes visto en Matrix, pueden enfocarse en el estimado usando el precio por pie cuadrado. Pero fíjense acá, usando esas dos ventas, me están recomendando un list price de 385.500 dólares. Y la información de Matrix me está dando mínimo 520 mil dólares. Eso obvio, y esto ya lo sabemos porque existen varios artículos y estadísticas que son la comprobación que ustedes pueden usar para comprobarle al cliente que las propiedades que se venden a través de un agente de bienes raíces se venden por más que las propiedades que se venden sin representación cuando el dueño lo trata de hacer solo. Vamos a bajar esta información usando la opción a la mano derecha que dice Save as PDF. Save as PDF. Guardo la información y yo sé que en Google Chrome, que es el buscador que yo uso, automáticamente se guarda en la carpeta de Downloads. Regreso a Matrix, regreso a editar ese reporte. Y le hago clic a Manage Custom Pages en la sección de páginas. Aquí yo puedo subir la página. Lo que hago es le hago clic a Choose File para seleccionar o escoger el documento. Busco el documento en mi computador. Lo abro. Y le hago clic a Upload para subirlo a Matrix. Automáticamente Matrix le va a añadir la bandera con mi información, pero si le hago clic a Preview, veo que no se ve bien. Solo quiero quitar porque está tapando parte del reporte. Voy a quitarlo buscando la opción que dice Add Header y le quito la tilde o la marca. Hemos subido una hoja, guardamos lo que hemos hecho, Save. Sale a la mano izquierda, está disponible, pero tengo que añadir esta hoja al reporte. Le hago clic a la hoja y ahora veo que sale en el reporte al final. Acuérdense que pueden reordenar las hojas usando las flechas que ven a la mano derecha. Ahora sí regreso a Finish y abro el reporte. Voy a ver el mismo reporte, pero voy a tener la información de IMAP al final. Y eso, aquí tenemos el reporte. Y al final del reporte tenemos los comparables y la información de IMAP. Fíjense que las propiedades que había quitado, que estaban desactivadas, no salen aquí, el cliente no ve esa información. De nuevo, sus reportes de comparables van a salir en My Matrix, My CMAs, y se van a borrar automáticamente a los 6 meses. Si quisieran quedarse con una copia, asegúrense bajar y guardar esa información para quedarse con una copia de lo que ustedes han hecho.
Ahora les quiero enseñar otro reporte. El reporte que acabamos de crear es para una presentación, pero algunas veces ustedes como agentes necesitan unas calculaciones y estadísticas, o quizás estén trabajando con un inversionista que quisiera solamente ver las calculaciones, no están interesados en la presentación. Les voy a ofrecer a ustedes ahora otro reporte. Vamos a entrar a la búsqueda de nuevo, R1, R2. Vamos a usar el mismo criterio que habíamos usado anteriormente, pero cuando lleguemos a la parte del proceso donde seleccionamos los comparables, en vez de usar el CMA, vamos a entrar a otra parte. Eso, voy a usar el mismo criterio. No estoy cambiando el criterio. Cuando terminen de añadir su criterio, entramos a los resultados. Revisamos todos los resultados. Déjame seleccionar los mismos. Y al final, en vez de hacerle clic a CMA, vamos a entrar a Print, que sale a la izquierda. Le hago clic a Print y el reporte que estoy buscando se llama el CMA One Line. ¿Okay? So le hago clic a Print, me salen todos mis reportes, mis formatos. Le hago clic a CMA One Line Summary Report y le hago clic a Print to PDF. Dependiendo de cuántos comparables ustedes han seleccionado, este reporte es de 1 a 2 hojas y veo las calculaciones. Si he escogido o seleccionado varios propiedades de varios estatuses, puedo ver las calculaciones por estatus, agrupado por estatus, y puedo ver al final las calculaciones de todo junto. Voy a ver los promedios de pies cuadrado, precio por pies cuadrado, precio original, list price, sold price, y al final lo veo todo calculado junto. Ahora, pueden combinar dos reportes aquí. Si oprimen la tecla de control, si están usando una computadora de Windows, o la tecla de command, si están usando una computadora Mac, un computador Mac, puedo usar en combinación con el CMA One Line Summary Report el 3-Up Comparison. El 3-Up Comparison les va a dar los resultados que seleccionaron en columnas. So aquí tengo las calculaciones. Y en el 3-Up Comparison tengo 3 columnas con la información de los 3 comparables que seleccioné. ¿Okay? So, de nuevo, si ustedes crearon un CMA, un reporte de comparables para la presentación, van a verlo en My Matrix, My CMAs. ¿Okay? Aquí están. La opción que tienen si no necesitan una presentación como esa es usar el CMA One Line que sale en el botón que dice o sale después que le hagan clic al botón que dice Print. Y pueden usar el CMA One Line solo o lo pueden combinar con el 3-Up Comparison. So ahora hemos usado Matrix para buscar y seleccionar comparables para crear 2 reportes diferentes. Y también ya hemos usado IMAP para buscar comparables, bajar esa información para combinar esa información con el reporte de Matrix. Que no lo tienen que hacer así, pero sí, siempre deben de analizar el MLS y el récord público. Vamos ahora a entrar a Remind. So, regreso al Miami Gateway. Busco a Remind, que está aquí este icono azul. Le hago clic. Okay. Y a la mano izquierda voy a hacerle clic a Search. En Search hay un campo de búsqueda y aquí colocamos la dirección de la propiedad. Aquí está, le hago clic. Ahora, a la mano derecha sale una opción que dice Create CMA para crear un reporte de comparables. Le hago clic. Y le hago clic a Remind CMA 360. Aquí nos llevan, igual que en Matrix, paso por paso. Lo primero que tenemos que hacer es colocar nuestro criterio. So, habitaciones, vamos a buscar que tengan 3 habitaciones, 2 baños. Pies cuadrado, ya sabemos que estamos buscando propiedades que tengan entre 1.200 y 1.800. Terreno, entre 6.000 y 9.000. Building type, que sea single family. Status, vamos a buscar active.
Pero fíjense que aquí tienen closed sales on MLS y closed sales off MLS, o sea, ventas que ocurrieron en el MLS y ventas que ocurrieron afuera del MLS. So voy a marcar las dos, porque en Remind tienen una combinación de la información del MLS y de récord público. Vamos a añadir pending y active with contracts. Rango los últimos 6 meses, distancia media milla, search. Y salen 10 resultados. Veo que tengo uno bajo contrato, tengo 7 ventas de la MLS y 2 pending sales. Okay, si regreso a All, igual que en Matrix, puedo entrar y revisar toda la información de cada uno. Si le hago clic a cada dirección, en otra pestaña se abren los detalles de esa propiedad. Y de ahí puedo determinar si me voy a quedar con ese comparable o si lo voy a quitar haciéndole clic a Remove. Si se fijan, salen los mismos resultados que la MLS. Okay, pero de nuevo, lo que me gusta de Remind es que puedo abrir los detalles de cada propiedad sin perder el trabajo. Y simplemente cierro esa pestaña cuando termine de revisar esas propiedades. So, yo voy a quitar. Salen las mismas que salieron en Matrix. Simplemente le hago clic a Remove. Y me voy a quedar con las propiedades que habíamos ya seleccionado en Matrix. Okay, cuando terminen de revisar los resultados, a la mano derecha dice Save and Continue. Vamos a guardar y continuar. Podemos modificar los colores del reporte, subir el logo de la compañía, subir nuestra fotografía, añadir el nombre del cliente. Save and Continue y salen las estadísticas. Como ven en Matrix, yo pude ajustar los precios de los comparables, aquí no lo puedo hacer. Salen las estadísticas demográficas, estimados del valor de la propiedad de acuerdo con First American y Redfin y los comparables que habíamos seleccionado. Si quisiera crear un reporte, a la mano derecha donde dice Print, le hago Print. Nombro el documento, decido si quisiera incluir las imágenes o no, y decido si quisiera incluir los estimados del valor de la propiedad de First American y de Redfin. Le hago clic a Print. Y aquí tenemos el reporte. Tenemos la primera hoja con la información del reporte y la información nuestra, tenemos las demográficas, el estimado del valor de la propiedad, que de nuevo no se tiene que incluir, las estadísticas y los comparables que habíamos seleccionado. Y más nada. Es un reporte más simple y de nuevo es en formato PDF. So, si quisieran, pudieran tomar esta información y combinar esta información con el reporte detallado de Matrix o el reporte detallado de RPR. So, nos quedan los productos de RPR y de Realist. So, vamos ahora a entrar a RPR para enseñarles cómo crear un reporte de comparables en RPR. Regresamos al Gateway, buscamos RPR, abrimos. Acuérdense que tenemos varias clases de RPR. Y la información que sale en el cover sheet, que es la primera hoja, viene del perfil. Solo primero que les recomiendo si nunca han entrado a RPR o si hace tiempo, es que entren a su perfil a la mano derecha en la esquina superior, que le hagan clic a ese círculo, entren al perfil y revisen su fotografía, su logo, su información de contacto, correos electrónicos, números de teléfono, que todo esté bien. ¿Okay? Guarden esos cambios y ahora regresamos al inicio. Aquí lo que van a hacer es buscar el campo de búsqueda donde dice location y colocar la dirección de la propiedad aquí. Aquí está la propiedad, le hago clic. Cuando abran los detalles de la propiedad, van a ver varios botones o varias pestañas aquí arriba. Vamos a buscar la pestaña que dice CMA y le hago clic a CMA.
¿Okay? Ahora tenemos dos opciones, el Comparative Analysis y el Sales Comparison Analysis. Si le hacen clic a What's the Difference, hay un video que les explica la diferencia y hay un párrafo al final que les deja saber que el Comparative Analysis es lo que usan los agentes y el Sales Comparison Analysis es lo que usan los appraisers. Nosotros vamos a usar el Comparative Analysis. So, de nuevo aquí nos van a llevar paso por paso, igual que en Matrix y en Remind. Y en el primer paso vamos a confirmar los datos de la propiedad. Le hago clic a Confirm Facts, verifico que todo esté bien. Si tengo que editar algo, voy a usar la columna que dice Your Changes. Cuando terminen de verificar esta información o editar la información, vamos a actualizar esos cambios haciéndole clic a Confirm Facts and Close. Ahora, segundo paso sería buscar comparables, Find Comps. Le hago clic a Find Comps y aquí coloco el criterio. RPR tiene una combinación de información de récord público y de la MLS, pero es un producto de la Asociación Nacional de Bienes Raíces, National Association of Realtors, y tienen la información de los listados de más de 260 diferentes asociaciones en el país. So, en cualquier momento, si quisieran buscar listados fuera de nuestro MLS, pueden usar a RPR. Pero aquí vamos a buscar y crear el reporte de comparables. So ya ellos han automáticamente seleccionado Single Family, Active for Sale, Pending Close. Yo voy a también añadir Active Under Contract. Ventas en los últimos 6 meses. Habitaciones, vamos a colocar de nuevo de 3 habitaciones y de 2 baños, que diga. Los pies cuadrados que ellos están usando es un poquito más, so yo voy a editarlo. Ellos la agrandaron un poquito. Y voy a también incluir el terreno. Y ahora lo que me queda es incluir el radio. So, encima del mapa tenemos unas opciones. Voy a buscar la opción que dice Draw Shape para dibujar. Y voy a usar el Radius para dibujar un radius en el mapa. Aquí está la propiedad. Le hago clic al mapa, voy arrastrando y me dejan saber las medidas y cuando llegue a más o menos media milla, suelto el botón y ahora me sale la opción de buscar en esta área, en este dibujo, Search in this area. Okay, me sale Closed for Sale, me sale Closed Public Record. Cuando dice Public Record es que viene de récord público, no de la MLS. So, Closed for Sale de la MLS y Closed Record, Public Record viene de récord público. So, aquí también Closed Public Record. Y tengo otro aquí abajo también. So, tengo varios. Ahora, el sistema de RPR le da a cada propiedad, ellos van a calcular el valor o el estimado del valor de esa propiedad y le dicen el RVM, el RVM. Si el resultado que vemos en pantalla tiene una estrella azul, el sistema de RPR usó esa propiedad para calcular el valor de la propiedad que estamos estudiando. ¿Okay? Igual que en los otros sistemas, si le hago clic a la dirección de la propiedad, se abren los detalles de esa propiedad para poder analizar y determinar si voy a incluir esa propiedad como comparable o no. De ahí puedo marcar y colocar. Como ven, aquí está la propiedad que vimos en IMAP que se vendió por 407 mil dólares. Tenemos también la que se vendió por 417 mil, creo que fue, si me acuerdo. Pero salen todas las propiedades aquí. Puedo añadir las propiedades que quisiera usar como comparable marcando la opción que dice Add to Comps List. Eso voy a marcar. Y voy a usar las mismas que habíamos encontrado en Matrix para seguir con el proceso, pero tuvieran que entrar a cada propiedad y marcar las propiedades que quisieran usar como comparables o que quisieran incluir como comparables en el reporte. ¿Okay? Cuando terminen de seleccionar sus comparables, le hacen clic al botón azul que sale a la mano derecha que dice Update Valuation and Close. Le hago clic. Y ahora puedo ajustar los comparables. So, en Matrix puedo ajustar el valor de los comparables.
En Remind no lo puedo hacer y en IMAP no lo puedo hacer tampoco. Aquí en RPR sí. So, si quieren ustedes modificar y ajustar el valor de los comparables, tuvieran que usar los reportes de Matrix o de RPR. Ahora sí les voy a decir que cuando le hago clic a Just Comps, en Matrix yo tengo que hacer unos estudios adicionales para calcular los valores exactos de diferentes características para poder añadir o quitar valor donde necesite añadir o quitar. Pero aquí en el sistema de RPR yo simplemente le digo que ese comparable o está mejor o peor que la propiedad y ellos automáticamente van a nivelar y cambiar los valores. Por ejemplo, estas dos no tienen piscina, so yo diría que están un poco peor. Tengo varias marcas aquí en cada fila, en cada raya y yo puedo seleccionar si está un poco peor o súper peor y ellos van a cambiar y ajustar el precio. Si está mejor, cambio de same y voy saltando hacia better y de nuevo ellos van a ir nivelando los comparables de esa forma. So, si yo decido usar al sistema de Matrix para crear el reporte de comparables, yo tengo que calcular los valores exactos. Si decido usar el reporte de RPR, ellos me van a calcular los valores. Cuando terminen de ajustar sus comparables, le hacen clic a Update Valuation and Close. Vamos a guardar los cambios y ahora ellos me están ofreciendo un list price de 529 mil dólares con un rango de 468 a 593 mil. Eso es un rango muy amplio. Lo podemos editar, le hago clic a Edits. Puedo colocar aquí el valor. So, ya sabemos que el rango es más o menos de 520 mil a 545 mil. Okay, puedo yo colocar, obvio, de nuevo, el cliente va a querer la parte más alta o el precio más alto. Y guardamos, save. Ahora el único paso que nos queda es crear el reporte, create report. Ahora los reportes que se llaman seller reports aquí pueden ser demasiado largos. Okay. Yo he quitado unos cuantos, déjame. Yo voy a crear el reporte para incluirlo todo para que vean lo largo que es y les voy ahora a recomendar las hojas de información que ustedes pueden quitar para reducir el reporte a lo más importante y no incluirlo todo, porque no lo tienen que incluir todo. Se demoran unos minutos en crear los reportes. Les quiero enseñar que a la mano derecha sale su información de su perfil. Si no lo quieren incluir todo, pueden simplemente quitar la marca de lo que quisieran quitar de esa hoja, esa primera hoja. Pueden tener las hojas numeradas, Show Page Numbers, y pueden también subir hojas, igual que en Matrix, que estén en formato PDF usando la opción que dice Manage Custom Pages. So aquí le hacen clic a Add Custom Page, van a buscar el documento que quisieran añadir. De nuevo, no tienen que ser los comparables de IMAP, puede ser un flyer, puede ser algún material de promoción. Cualquier documento que ustedes quisieran incluir en el reporte mientras esté en formato PDF. Okay, lo abren y aquí pueden decidir si quisieran añadir esa hoja al principio o al final. Y guardo. Ahora les voy a enseñar las hojas de información que yo quitara del reporte para reducir el largo, porque el reporte va a tener mínimo 50 o 60 páginas. Eso es demasiado largo. Solo que yo les recomiendo, es que ustedes entren, abran los detalles del reporte y quiten, perdón, el estimado del cambio del valor de la propiedad, Extended Home Facts, el Refined Value, todas las fotos, el historial de fotografías, el historial de la propiedad, la actividad del mercado. Obvio, vamos a dejar los comparables. Vamos a quitar la actividad del mercado, so todo lo que diga Market Activity. Vamos a dejar la recomendación de precio. Vamos a quitar el Seller's Proceeds. My Mobile Notes and Photos serían sus notas y sus fotografías que han tomado
o que se han incluido a través de la aplicación móvil. Y la explicación de RPR, lo que es y de dónde viene la información de RPR. Okay. Ahora, le hago clic a Run Report. Los reportes se guardan en el sistema de RPR por 30 días. Después de 30 días se borran. Aquí están los reportes. Aquí está el reporte con toda la información. Tiene 77 páginas. Como ven, es un reporte súper detallado. Ahora, si regreso a RPR y les enseño el reporte con las hojas que hemos quitado para reducir el largo del reporte, se está terminando. Y de nuevo, estos reportes se guardan aquí por 30 días. Obvio, ustedes pueden guardar una copia en su computador. Aquí tenemos el reporte con 11 páginas de información en vez de 77. Tenemos el estimado y el rango que nosotros habíamos colocado. Tenemos los datos de la propiedad, el mapa con los comparables en columna, donde ustedes entonces pueden hablar de los ajustes que se le hicieron a la propiedad o a los comparables. Una hoja de información por comparable para cada comparable. Y la recomendación de precio. Pueden firmar, no es un documento legal, pero si quieren simplemente firmar para comprobar que le hicieron la presentación y la fecha en que le hicieron la presentación. Y entonces la explicación de RPR, lo que es y de dónde viene la información. Tenemos al final la hoja en formato PDF que habíamos añadido, que se puede incluir en el reporte. Okay. So ahora hemos creado dos diferentes reportes en Matrix. Buscamos y creamos bueno, no un reporte, pero bajamos los comparables de IMA. Creamos un reporte de comparables en Remind y en RPR. El producto que nos queda es Realist. So vamos a regresar al Miami Gateway y buscar a Realist que está al lado de IMAP. Le hago clic. Y lo primero que deben de revisar son las configuraciones, porque en las configuraciones de Realist tengo el criterio de las búsquedas de comparables. So a la mano derecha en la esquina superior voy a buscar el símbolo de herramientas. Le hago clic y a la mano izquierda entro a los reports. De aquí en los reports hay una sección que dice Comparables Report, donde tengo el criterio de las búsquedas de comparables. Yo le pido máximo 10 comparables porque tengo que entrar a revisar cada comparable individualmente. Yo los tengo ordenado por distancia. Yo he marcado que quisiera incluir las imágenes de la propiedad y el valor o el estimado del valor usando precio por pie cuadrado. Data. Yo estoy usando la información de récord público porque las ventas que ocurren a través de la MLS se tienen que grabar legalmente en el récord público y las ventas que ocurren afuera de la MLS también se tienen que grabar legalmente en el récord público. Eso todo termina en el récord público. En pool, porque estas configuraciones son generales y este criterio es general, yo lo dejo en no preference, la distancia a media milla. Y entonces, si siguen bajando, donde dice Living Building Area, lo tengo a 20% de más o de menos. Lot Area, que es el terreno, a 20% de más o de menos. Y en Land Views, que sea igual que la propiedad. Cuando terminen de editar su criterio, a la mano derecha en la esquina inferior le hacemos clic a Save Changes para guardar los cambios. Y esto no lo tienen que hacer cada vez, pero les recomiendo que lo hagan si están entrando a Realist por primera vez. Okay, voy a regresar al inicio y voy a usar el Quick Search. Donde nos piden la dirección, voy a colocar la dirección de la propiedad. Y le hago clic a Search. Me salen varias propiedades en Miami-Dade y Broward. Aquí está la propiedad. Le hago clic y le hago clic a Proceed. Seguimos con el proceso. Ahora, ellos usaron el criterio de las configuraciones para buscar
los comparables. Un momento, por favor. Aquí están los comparables. ¿Okay? So, ellos usaron el criterio de las configuraciones para buscar estos comparables. Si quisiera editar para poder buscar con detalle, a la mano derecha donde dice Search Criteria, le hago clic y voy a pedir que tenga, por ejemplo, de tres habitaciones, que sean de tres habitaciones de dos baños. Voy a verificarlo todo. Y al final, si dice Save and Submit, ustedes están guardando este criterio y este es el criterio que siempre se va a usar. O si están simplemente editando el criterio, en este caso sería Submit solamente porque es en esta situación solamente donde estamos editando el criterio. Van a salir los resultados al final. Y puedo hacerle doble clic a cada propiedad para abrir los detalles. Aquí arriba veo que salen 10 resultados y cada uno está incluido en los comparables. Si lo quiero quitar, le voy a quitar la marca. So, por ejemplo, no quiero usar este, le quito la marca. Y como ven, solamente sale una fotografía. Seguimos. Este no lo voy a usar. Le quito la marca. Seguimos. Este lo vamos a dejar. Este no lo vamos a usar. Le quito la marca. So aquí solamente sale una fotografía. En Remind y en RPR salen todas las fotos de la MLS si estuvo en la MLS. So cada sistema tiene sus diferencias y al final el reporte que ustedes quisieran usar es preferencia personal. Cuando terminen de revisar sus comparables, y si no sale una fotografía, es casi siempre porque es una venta que ocurrió en el récord público, no en el MLS. Cuando terminen de verificar sus comparables, de aquí van a crear el reporte usando el botón que dice Generate Report a la mano derecha en la esquina inferior. Yo le hago clic a Generate Report. Sale el criterio de la búsqueda, las estadísticas y los comparables en columnas. Si quiero imprimir el reporte o guardar una copia del reporte, uso Print, Quick Print. Si lo quiero enviar por correo electrónico, Email, Quick Email. So vamos a ver este reporte solamente usando Quick Print. Y este reporte también no podemos ajustar los comparables. So, como ven, podemos buscar y seleccionar los comparables y más nada. Sale el mapa, el criterio de la búsqueda, las estadísticas y los comparables en columnas. De nuevo, sale en formato PDF. So, si quisieran añadir esta información a un reporte detallado, que los reportes detallados que ustedes tienen vienen de Matrix o de RPR, pueden combinar información para crear una presentación con todo lo que ustedes quisieran explicarle al cliente. ¿Ok? Pero sí les recomiendo que busquen comparables en el MLS y también en el récord público, o usando IMAP, Remind, RPR o Realist. Pero para entender el mercado y verlo todo, deben de analizar el récord público también. So, en esta clase ya hemos entrado a Matrix a buscar comparables y creamos dos reportes, uno detallado y un resumen. Entramos a IMAP a buscar comparables y hablamos de cómo se puede crear un PDF para poder combinar esa información con el reporte de Matrix o de RPR. Entramos a Remind a crear el reporte de comparables y de nuevo, todos estos reportes se van a crear en formato PDF. So, en los sistemas que le dejan subir información, que son Matrix y RPR, pueden combinar un poco de todo si quisieran. Entramos a RPR y también ahí creamos un reporte súper detallado. Y ahora al final, el último producto fue Realist. Todos los productos tienen acceso al MLS y al récord público.
menos Matrix, donde solamente van a ver el historial de el MLS. Y muchísimas gracias por ser miembros de Miami. Que estén bien, cuídense. Hasta luego.